Argentina ganó el Mundial de Ciberseguridad Femenino. El seleccionado, el equipo que representó a nuestro país, lo integraron tres chicas, claro, tres mujeres: Alejandra Labor Burg, ella es de La Plata; Andrea Chill, oriunda de Quilmes; y quien muy amablemente está aguardándonos en comunicación vía Zoom para los que nos ven a través de la fanpage, Abigail Kauf, que es de Concordia, a la persona que vos te referiste recién. Así que, Abigail, muy buenos días. Aquí te saludamos desde Oíd Mortales, Guillermo Acosta, Osvaldo Odianli y Belén Fedullo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? Bien, bien, muy Muy bien, bien. Abigail. Muy Gracias bien. por atendernos. Te hicimos madrugar, tal vez, un poco. Sí, Bueno. me sacaron de la cama. Genial, genial, esa era la idea. Ese era el Tan propósito. malos. Menos mal que hay un día de sol, Acá. se agradece. Además, quiero decirte Acá que no, en Buenos Ay, Aires no. Uy, 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 uy. La Bueno, pregunta, olvidemos eso. la pregunta que le hiciste a Guille respecto de si era a las 8:30 de la mañana o de la noche, quiero decirte que nos ha pasado con muchos entrevistados, a los cuales les decimos, nos preguntan, ¿a qué hora sería la entrevista? Y uno le dice, a las 8:30. De la noche, no, de la tarde, no, 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 de la mañana. Y pudo haber sido Osvaldo, peor, tendrías que ¿eh? haberme dado cuenta por el nombre del programa. Sí, sí, es despertar con nosotros. Sí. Es difícil despertar a las 8:30 de la noche. Puede Puede haber haber ser de alguno la que se siesta. levante esa hora. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a apurarnos a hablar con vos porque tenemos miedo de que nos hackeen el Zoom, ¿eh? Y vos nos digas que hay debilidades de ciberseguridad. Bueno, te confieso que como persona que me atrae en todas las cuestiones de la informática, esto de imaginarme, yo ni sabía que existían esta clase de torneo, digamos, donde compiten por detectar, ¿cómo sería? Detectar fallas de seguridad en sistemas informáticos. ¿De eso se trata? Contanos, a ver, para los que no entendemos Mira, nada, ¿de qué se trata? a ver, voy a tratar de contarte en un lenguaje posible. Si de repente yo me encuentro hace 3, 4 años, hablaba sencillo o más sencillo que ahora, y de repente hoy me encuentro en donde yo nunca quise estar, hablando de una forma que. Entonces, frénenme, pregúntenme, no hay Bien, problema, bien, no es mi perfecto, intención. perfecto. Y siempre se puede decir en un lenguaje más simple. Bien. Nosotros el año pasado nos anotamos cada una por su cuenta, somos, como ustedes bien dijeron, tres participantes, pero el año pasado una competencia a nivel argentina que se hizo en todos los países, donde participamos de un, se llama en inglés Cyber Woman Challenge, y en español quiere decir desafío de ciberseguridad para mujeres. Bien. Entonces nosotros nos anotamos, participamos. En ese momento lo que tuvo que hacerse eran técnicas más ofensivas. Vos en seguridad tenés como dos grandes equipos, el equipo defensivo y el equipo ofensivo. Cuando vos hablas de equipo ofensivo, es un equipo que sale a atacarse, una empresa que sale a atacarse a sí misma para entender dónde tiene sus agujeros. Y una empresa defensiva es una empresa que se previene de ataques sin autoatacarse necesariamente. Exacto. Generalmente hay una combinación de los dos equipos, ¿no? Vos haces técnicas ofensivas y técnicas defensivas, porque las técnicas ofensivas implican la respuesta, el monitoreo y la respuesta a incidentes cuando estos ocurren. Entonces es una combinación de ambas. El año pasado nosotros nos anotamos, como te decía, de forma random, entre las 60, 70 participantes argentinas anotadas se hicieron los equipos. Yo quedé en equipo con André y Ale, una trabaja en AFIP, André trabaja en AFIP, Ale trabaja en la Secretaría Electoral de la Nación. No nos conocíamos y ya estábamos en pandemia, empezamos a trabajar por Discord, o sea, nos comunicamos por Discord, compartimos pantalla, al torneo son como Olimpiadas Matemáticas. Lo auspicia una organización, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y una Trend Micro, que es una marca que hace productos de seguridad informática. Hace productos para proteger las infraestructuras digamos, de aparatos tecnológicos o informáticos de seguridad. Entonces ellos nos proveyeron a nosotros un servidor remoto, o sea, es decir, una computadora en alguna otra parte desde la que yo me conecto desde mi computadora, donde estaba sanitizada, asegurada, donde era un laboratorio, se podían hacer experimentos. Bueno, esa competencia nosotros la ganamos.
No sabemos cómo, no, no, o sea, en ese momento esa fue con técnicas ofensivas. O sea, ahí tenías que atacar. Sí, ahí había que atacar, tecnología bastante moderna, microservicios, contenedores, tecnología bastante moderna, había que atacar. No fue bastante bien, ganamos. Y entonces lo que pasó el viernes pasado es que los ganadores de los equipos ganadores de cada país compitieron entre ellos. Y ahí las técnicas eran defensivas. Y estuvo buenísimo porque todo empezaba con una ingeniería social, o sea, una empleada de una empresa que había subido una foto donde en la foto se mostraba información de la empresa que no debería mostrarse. Ajá. Y eso, me sale la palabra en inglés, y eso detonaba o eso disparaba un ataque a la empresa. O sea, alguien aprovechaba esa información. Alguien explotaba esa información, más vulnerabilidades que había encontrado, para empezar a hacer lo que en seguridad informática se llama escalar privilegios. Vos entrás con una contraseña y un usuario y empezás a escalar. Claro, claro. Hasta llegar, suponete, al principal rol, digamos, prácticamente con facultades como si fuera un administrador. Claro, impresionante. Exacto. Entonces vos y nosotros teníamos, una vez que llegábamos a escalar privilegios y entendíamos qué estaba pasando, teníamos una herramienta bastante compleja y buena que lo que hace es inteligencia sobre los eventos. Un evento es, si vos haces un inicio de sesión, eso para la computadora es un evento. Si vos desbloqueás tu máquina, eso es un evento. Si hacía una correlación, si vos descargás un archivo, bueno, es un evento. De los miles de eventos que pasan por segundo dentro de la empresa, hacía una correlación o ponía una capa de inteligencia sobre esos eventos para entender qué había pasado en este incidente y poder resolverlo. Fue un hackeo, digamos. Pero lo que nosotros estábamos del otro lado, ¿no? Monitoreando, detectando y respondiendo a ese incidente. Eran 28, creo que eran 28 banderas, porque estas competencias tienen, digamos, el objetivo es capturar las banderas. Son como pequeñas búsquedas del tesoro, ¿no? Vos capturas una bandera y se te destraba la siguiente. Nosotros eran 28 banderas, nosotros capturamos todas, el equipo que salió segundo capturó dos menos que nosotros y Brasil, que salió tercera, capturó creo que es 4 o 5 menos que nosotros. Bien, bien, bien. Y tuvimos un par de dificultades durante la competencia porque había respuestas que no nos entraban porque el formato era errado y como nosotros veníamos primeras, nosotros nos demoramos mucho y para el resto de los equipos habían resuelto los problemas que tenía la plataforma de la competencia. Yo me puse muy nerviosa, casi me voy porque la estaba pasando mal. Uy, 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 uy. Abigail, veo que recibieron una felicitación hasta de Arsat. Yo me digo, no sé, para mí es como que, no sé, la NASA la felicitó. ¿Qué querés que te diga? Arsat nos viene acompañando muchísimo. El año pasado, cuando nosotros ganamos la competencia de Argentina, Arsat estaba ahí presente en Argentina. Tuvimos, de hecho, una llamada con la gente de seguridad de Arsat y con Anabela Cisneros, que es también una bastante importante ahí dentro de Arsat. Hablamos con ellos de nuestras carreras, de qué pensábamos, de la importancia de la inclusión de mujeres. Yo escribí una nota, la publiqué en mi LinkedIn. Bueno, la vamos a buscar a ver si... Mandaron una caja de regalos qué lindo. A cada una de las participantes el mismo día. Y este año sí, recibimos unas felicitaciones y la verdad es que si bien ellos no estaban en la instancia iberoamericana o mundial de este torneo, sí nos acompañaron en la etapa argentina. Este año se vuelve a realizar la competencia, Osvaldo. Aprovecho, paso el chivo. Dale. Este año, a ver, no es un chivo para mí, pero este año la misma competencia que yo competí el año pasado en Argentina se vuelve a hacer. Y me encantaría que todas las chicas que se quieran anotar lo claro. puedan hacer. Buenísimo. Entrando a la página de Tren Micro o de la OEA. La inscripción es gratis. Te da una charla previa en donde te muestran cómo va a ser la herramienta que vas a usar en la competencia. Y si vos en ese momento querés bajarte, te podés bajar y no hay problema. Claro. Pero anímense, vayan, es para jugar.
Buenísimo, buenísimo. Guille te va a hacer una pregunta. Después yo tengo varias también, pero acá nos peleamos para ver quién te pregunta. No, parece ingenua, pero en el fondo creo que no lo es. ¿A qué apunta o para qué le sirve a la OEA o a las organizaciones que la están detrás de esto que se hagan este tipo de certámenes? Creo que hay una cuestión o un aspecto vinculado específicamente a la bioseguridad y seguramente a buscar aspectos en los que se pueda mejorar, pero en particular también la pregunta apunta a que participen mujeres, a que sea un certamen femenino, porque hay algo ahí también, creo, en especial, que por lo que leí, una de tus compañeras de equipo lo explicó y me parece que está bueno que lo cuentes. Mira, acá me parece que es muy subjetivo. Cada uno percibe la presencia o el espacio que se le da a las mujeres dentro del campo de tecnología y de ciberseguridad de forma, como dije, subjetiva. Y creo que no, que creo que todas las opiniones son válidas. Sí es cierto que la presencia de mujeres en tecnología es inferior porcentualmente a la de hombres. Esto es así. Digo, en carreras como la docencia, como la psicología, hay muchísimas más mujeres que en carreras como tecnología o ciberseguridad. Se está trabajando muy fuerte desde las empresas para la inclusión. Yo creo que los equipos multidisciplinarios o así heterogéneos son muy... más ricos. Mucho más productivos. Particularmente, yo nunca me sentí excluida por un hombre. Digamos, mi carrera, pero tengo una personalidad donde no me apachacho, no me apachucho enfrente, o sea, de un hombre. ¿No? Ya se nota. Por adelante. Uh-huh. Entonces, pero la verdad es que los hombres, la primera gerente que yo tuve en seguridad informática era de la empresa Tenaris y era mujer. Y los hombres, la verdad que a mí me han potenciado la carrera. Sí es cierto que para mí las mujeres y los hombres tienen diferentes habilidades y por ahí poner a una mujer a competir con un hombre en cuestiones técnicas, los hombres van mucho más abajo nivel. Pero las mujeres tienen otra capacidad de entendimiento. Y de por ahí de más holístico, no sé cómo explicarte, yo creo que se complementa. Ajá, bien, bien, qué bueno, me quedo con eso, se complementa. Danos una esperanza, lo complementamos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, está bueno, en todo, está bueno, está bueno. A ver, yo tengo algunas dudas que si vos me llegás a decir que no tiene nada que ver con lo tuyo, no hay drama, no me voy a ofender, pero estoy tentadísimo a preguntarte cosas de la vida cotidiana y de las que aparecen en las películas, viste, que tienen que ver con los hackeos y demás. Suponte, esto de que se apoderen de la cámara de tu notebook o de tu computadora y que signifique claramente infiltrar tu intimidad, ¿cuán sencillo es para quienes saben de hackeo y quienes conocen de esto? ¿Cuán desprotegidos estamos? Una vez yo estaba en San Francisco y un israelí me preguntó si yo me consideraba una hacker. Yo estaba trabajando en San Francisco, pero él estaba en una conferencia internacional que justo se hacía a la misma fecha. Ajá. Y él me preguntó, ¿vos sos una hacker? Y yo le dije, no soy una hacker porque no considero que tenga el suficiente conocimiento. Ok. Uh-huh. Entonces, creo que la clave de tu pregunta está en... Digamos, yo te voy a responder o te voy a poder responder si puedo entender a qué te referís con sabe lo suficiente de seguridad. No era para tomarte un examen a vos, son aprovechar con alguien que sabe de este tema. No, a lo que voy es que saber de este tema, digamos, no hay mucha gente que sepa de este tema, pero okay. La gente que sabe de este tema lo puede hacer sencillamente. Ahí está, bien, okay. Exacto, eso es lo que me imaginé que iba a escuchar. Tampoco hay gente que sabe de este tema protegiendo los activos, protegiendo la información de una empresa. Uh-huh. Hay gente que sabe de este tema un poco más gris. Okay, ¿no? Nosotros decimos que existe el sombrero blanco, gris y negro. Ajá, ahí está. Y son diferentes conocimientos, ¿no? Entonces, bien. Bien, gente que sabe este tema un poco más piso negro. Bueno, y acá va otra también que tiene que ver con noticias que nos han impactado. Hará unas semanas el gobierno de Entre Ríos estaba llevando adelante un Zoom con una multitud de jóvenes por un evento
y se lo hackearon al evento por Zoom y bueno, metieron unas imágenes vinculadas a la pornografía y demás. En fin, se volvió noticia el hackeo en vez de volverse noticia el contenido del evento, que por allí, por supuesto, era mucho más importante. Digo, estas cosas, por ejemplo, sí están dentro de la especialidad de ustedes, de, por ejemplo, asesorar a una institución pública que va a usar una plataforma como esta para procurar evitar que le pasen o que se repitan situaciones de esta naturaleza. Desde ya. Yo desde trabajo ya. Todos los días para hacer esto. Bien. Todos bien. Los días trabajo para esto. Bien, bien. ¿Y se puede evitar? Para que esas cosas no pasen. Sí, claro. Claro. Muy, muy barato se puede evitar. Ni siquiera bien. Es que sale caro. Bueno, le vamos a avisar entonces, porque vamos a proponer que te contrate. Osvaldo, yo me quedo con tu pregunta anterior. A ver. Porque no dale. Necesariamente alguien va a intrometerse en tu cámara para espiarte. Uh-huh. Yo creo que a lo mejor si revisas tu celular vas a encontrar que le diste permiso a alguna que otra aplicación para acceder a tu micrófono sin querer queriendo. Uf. Y cuando quieras acordar, vos decís cerca de tu celular que se te rompió el lavarropas y abrís el diario y te aparece, y te una, aparece una propaganda de lavarropas. Publicidad del lavarropas. Uh-huh. Entonces, fíjate, porque cuando algo en una aplicación o es gratis, es porque el producto sos vos. Sí, sí, genial. Vos sabés que leo bastante sobre este tema y efectivamente esa consigna la he trabajado, bueno, yo soy docente también, aunque no de informática, pero sí la he trabajado con algunos alumnos, esto de cuando es gratis el producto es uno, ¿no? El tiempo de atención, la posibilidad de que te muestren un producto para que lo compres y demás, está dentro de... Y las aplicaciones, la verdad es que nos tentamos y cuando te empiezan a preguntar si le autorizás, porque encima... Hasta es legal porque como te preguntaron y vos consentiste exacto, sin tener clara conciencia de lo que estabas diciendo que sí, ¿no? Pero bueno, consentiste. En donde mejor se ve que el producto sos vos es en las redes sociales. Claro, uh-huh. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Guille, con una consulta. Que se hace con toda la información que ponemos ahí, ni se imaginan. Claro, claro, sí, sí, tremendo. Guille, bueno, no te cuento, Abigail, que nos mirábamos acá con Belén, que está también con nosotros en el estudio, porque hace pocos días en una licenciatura que estamos haciendo, justamente uno de los docentes nos hablaba de esto, ¿no? De lo que hay detrás de lo aparentemente gratuito. Lo que te quería preguntar era otra cosa, escuchando justo lo que vos rescatás ahora de la pregunta que te hizo, la penúltima que te hizo Osvaldo. Entiendo que para quien profundiza en conocimiento y avanza y estudia todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, en este caso vinculado a la seguridad, está en un límite muy delgado entre hacer las cosas bien o lo que se podría considerar mal. Lo que es legal de lo que no lo es. Y ahí me parece que vos nos podrás explicar mejor, finalmente aparece el aspecto humano detrás de tanta computadora, ético, máquina. Claro, y ético. Y tiene que ver con la ética, ¿no?, de las personas. ¿Se estudia sobre eso también? ¿Se debate sobre esas cuestiones? ¿Vos te interpelás sobre eso? O sea, ¿cuál es mi límite como persona que ejecuta estas acciones y hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no? Porque si no, la tentación, bueno, supongo que es muy grande, ¿no? Guille, yo te cuento, desde mi conocimiento, creo que acá hay dos ángulos desde donde encarar la respuesta. El primer ángulo es el normativo, que si bien en Argentina no la ley de datos personales, la ley de protección de datos personales es de hace 20 años, y aunque suene 20 años acá nomás, para tecnología es como un siglo. O sea, es sí, tal cual. Sí, la ley cual, de datos sí. personales, la ley de protección de datos personales ha quedado sumamente obsoleta en referencia a otras regulaciones del mundo. Regulaciones como, por ejemplo, la de protección de datos de Estado de Europa, que se llama GDPR, o la de protección de datos de salud en Estados Unidos, que se llama HIPAA. Hay otras regulaciones en el mundo que son marcos de referencias y que son, hasta tienen multas muy grandes para las empresas por no proteger su información como corresponde, por ejemplo, para todos los ciudadanos europeos,
que ahí sí marcan claros límites entre lo que está bien y está mal para las empresas. Ahora, un hacker, o una, a ver, por empezar, un hacker no es una persona, para mí no está, está mal, tiene un, está juzgado el término hacker, cuando en realidad el hacker, para mí es alguien que hace las cosas distinto, que va, que trata de romper con el esquema, con la norma, pero no es alguien que va a romper. Están los crackers, o por ahí están los, como vos me preguntabas, los hackers malintencionados, ¿sí? Claro, bien. Entonces, por ahí los hackers que van a buscar dañar o robar, yo creo que los límites entre lo que está bien y está mal son claros, porque todo lo que pasa en el mundo físico es trasladable al mundo digital. Y no es lo mismo, acá me interesa hacer una distinción entre el mundo físico, digital y virtual. Todo lo, entonces, el virtual es algo que no existe. En cambio, el digital sí existe, pero pasa a través de códigos, medios informáticos. Claro. Y las cosas que pasan, o sea, si vos en el mundo, por poner algo que no sea así como robar un banco o no, vayamos a algo más sencillo, si vos en el mundo físico no le dirías a alguien, hola, buen día, ¿cómo estás? Tu cara está llena de granos. En el mundo digital tampoco deberías hacerlo en el comentario de una foto. Bien, bien, genial, tal cual. Sí, buen espíritu. Entonces, es, me parece que es una analogía interesante de hacer y los hackers lo saben. O sea, cuando yo estoy colaborando con alguien para entender si el campus de la... No voy a decir quién. No voy a decir con quién estoy colaborando. Bien. Estoy colaborando con alguien para entender si el campus universitario se puede hackear para conocer la nota del final antes de tiempo. Yo sé que está mal, pero ¿a quién le hago daño? Claro, claro. Sí, no digo clarísimo. Que lo haga, no lo niego. No. Queda claro. No, quedó claro que fue un ejemplo ficticio, digamos. Una cuestión imaginativa. Imaginativa nada más. Total. La verdad es que nos quedaríamos rato largo charlando contigo. Primero, porque además de que se nota que lo tuyo te apasiona, sabés transmitirlo. Y la verdad que se nos hizo muy llevadero el diálogo. Desde ya que procuraremos alguna otra excusa, participá pronto en algún otro certamen y te volvemos a llamar para seguir tratando de entender un poquitito más todo este mundo en el cual estamos todos metidos y después repasando esta nota nos vamos a quedar con algunas cositas que nos enseñaste. Sí. Sin dudas. Bueno, por ejemplo, cuando descargue la próxima aplicación gratuita me voy a acordar de vos seguro. Si me permitís, digo acá dos o tres cosas. La Dale. Primera es que yo soy concordiense de alma, nací en Concordia, amo Concordia. Bien. Y no me pude dejar de acordar desde que me levanté hasta que empezó el programa de mi abuelo, Benjamín Lapidus, que es un ícono en Concordia, o que yo por lo menos yo lo veo como un ícono en y Concordia, sí, claro. Hace unos meses. Sí. Así que Bien. Si algún amigo de mi abuelo me está escuchando, espero que disfrute de su café que debería estar tomando hasta ahora. Sí, o algunos mates. Todo. Uh-huh. Exacto. Segundo, quiero decirle, si acá están escuchando docentes de Concordia, que estoy más que dispuesta a participar de cualquier aula virtual en donde me quieran convocar para conversar de estas cosas y contarles a los chicos Bien. De qué se trata. Y tercero, aprovecho y comento que yo con uno de mis colegas vamos a estar dando un curso que brinda el Centro de Industria, Comercio. De Comercio, Industria y Servicios, ahí está. Sí. Eso, sí. Muchísimas gracias. La semana del 16 de julio sobre criptomonedas y la tecnología que está atrás de la criptomoneda, las criptomonedas. Sí, que en realidad es una tecnología que se usa mucho en seguridad porque es una de las pocas tecnologías seguras por diseño. El resto de las cosas hay que salir a asegurarlas. Blockchain es seguro por diseño. Bueno, ¿está abierta la inscripción todavía ese curso?
¿Tenés idea? Sí, seguro. Sí, sí, creo que se abrió ayer o se abrió. Ah, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Yo googleé tu nombre y me apareciste en relación a ese curso. Y yo pensé que ya había sido, por lo que veo va a ser. Así que bueno, vamos a ver si no. va a ser ahora, en julio. Vamos a ver si nos sumamos entonces. Abigail, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Disfrutá de esos mates, perdón por haberte hecho madrugar. Y será hasta prontito, hoy si Dios quiere. Yo trabajo para Loan y hoy tengo una presentación ante 400 personas para una automatizadora industrial en Estados Unidos y Bien, bien, bien. Bueno, un beso grandote, hasta pronto. Saludos para todos por ahí. Gracias, gracias. Chao, hasta luego.